Buenas tardes, Gaspar. ¿Qué tal con León? Bien, bien. Hace un poco de frío, no como allí, pero bueno, pues está muy bien. Además, estamos muy contentos de volver otra vez a León un año más, cargados de ilusión, cargados de regalos, aunque es un viaje largo, y a repartir mucha ilusión esta noche. ¿Qué tal son los niños de León? ¿Se portan bien? Son muy buenos. Los niños de León son muy buenos y muy listos, además. Ya hemos visto. Y además, están en una ciudad preciosa. Preciosa, la mejor ciudad que vemos. A mí es la que más me gusta, la ciudad de León. ¿Qué tienen que hacer los niños para esta noche? Para que. Nada, hacer caso, irse pronto a dormir y esperar a que llegue mañana para poder levantarse y coger los regalos que les dejamos, que vamos a estar dejando. Disfrutar de la noche, nada más. ¿A que sí? ¿Qué tal con León? Muy bien, esta es una ciudad maravillosa. Es una ciudad en la que nos sentimos muy cómodos y la hemos encontrado realmente bonita, la verdad. ¿Que aquí en León los niños son buenos, son malos o son regulares? Pues como la gente mayor, hay un poco de todo, pero cada vez van siendo mejores. Los padres tienen que educarles bien para que cada vez tengamos unos niños mejores. ¿Que para esta noche qué consejo le das a los niños? Pues comer, disfrutar con los padres, jugar a las cartas, hablar con ellos, reírse y acostarse pronto para ver mañana qué deseo se ha cumplido y el resto del año estar con la familia y con los amigos pues estupendamente en esta ciudad tan bonita. ¿Qué tal con León? Muy bien, León es una ciudad muy bonita que me gusta venir todos los años cargando de regalos con la ilusión de los niños, que es nuestro futuro, que son lo que más me gusta en la vida, los niños, los peques. Así que es un placer estar aquí otro año con ellos. ¿Qué tal los niños de León? ¿Se portan bien? Los niños de León se portan muy bien. Se nota de la cara que ellos tienen cara de felicidad. Teniendo cara de felicidad, eso significa que se han portado muy bien los niños. ¿Qué consejo les darías para por la noche? Que limpien los zapatos bien limpiados y déjalo en la ventana. Que ahí vamos a dejar los regalos, abajo de los árboles o en la ventana. Y luego leche para vosotros, agua para los camellos, ¿no? Sí. Sí, ¿no? Sí, así es. Dale, es que nosotros tenemos muy largo viaje y tenemos que repartir regalos a todos los niños del mundo. Así que tenemos poco tiempo. Así que gracias por todo y feliz año. Ya ha comenzado el año. ¿Qué deseas a toda la gente de León en este año? ¿Qué es lo que esperas? Hombre, hoy estamos en la noche mágica, en la noche de la ilusión y también en la noche de pedir a sus majestades que León siga mejorando día a día, que sea una tierra de oportunidades para los niños, para los jóvenes, para que todos puedan aquí y podamos desarrollar nuestros proyectos de vida, ¿no? León, yo creo que está en disposición de ofrecer esa historia, esa cultura, pero también esa actividad económica a quien tiene la posibilidad de invertir y de contribuir a nuestro desarrollo. Y eso es lo que pido para el 2019, que los leoneses tengamos trabajo, que León sea una tierra de oportunidades y que esa tierra de oportunidades podamos difundirla por el mundo porque merece muy mucho la pena. En León, ¿qué hay? Más gente buena, gente mala, va a haber mucho carbón esta noche. A la vista está que León es una tierra buena, los leoneses son buenos, los leoneses hemos sacado y han sacado ese carbón negro, pero ese carbón que significa fuerza de las entrañas de la tierra para dar luz precisamente no solamente a los leoneses y a los españoles, sino al mundo entero. Y ese carbón tiene que revertir en cosas buenas para León, porque los leoneses, lo dice el alcalde, pero yo creo que también lo decimos todos, los leoneses somos buenos.
¿Qué tal por la noche? ¿Cómo lo sentís? Bien. Bien, con muchos nervios. Bueno. ¿Os habéis portado bien? Sí. ¿Sí, seguro? Sí. ¿Y tú te has portado bien? Sí. ¿Y crees que vas a tener todos los regalos o te van a poner carbón? No sé. ¿Alguna trastada has hecho? ¿Eh? ¿Alguna trastadilla has hecho este año? Bueno, este año no, el año pasado. No sé, no me acuerdo. Bueno, pues hala, que paséis una feliz noche, ¿eh? ¿Qué tal? Bien. ¿Qué vas a ver ahora? Los Reyes Magos. ¿Y estás muy nerviosín? Sí. ¿Sí? ¿Y te has portado bien? Este año no, porque ha sido pocos días. El año pasado, ¿te has portado bien? Sí. Bueno, ¿no? Sí. ¿Y te van a traer todo? ¿Te van a traer carbón? ¿Qué te van a traer? No lo sé. No sabes. ¿Escribiste la carta pronto o la escribiste bastante tarde? Lo escribí pronto. ¿Pronto? Va. Ya la arma. Ya le llegó, ya fijo que ya lo tiene todo preparado para dártelo por la noche, ¿no? Te has portado bien, ¿no? Y también en mi hermana. Vale, vamos a hablar con la hermana. ¿Qué? ¿Qué vas a ver los Reyes? Sí. ¿Estás muy nerviosa? No. ¿No estás nerviosa? Nada. ¿Porque ya no es que es la primera vez que vienes a verles o no? Ah, ya estás acostumbrada. A la segunda. ¿Y qué, te has portado bien? Yo también la segunda. ¿Tu hermano se ha portado bien? Sí. Sí, bueno. ¿Y crees porque que te van a...? Ya hemos estado otro día. ¿Dime? Que ya hemos estado otro día. Ah, otros días, vale. ¿Y qué te iba a decir? Ahora vamos a hablar con tu hermano. ¿Te van a traer todo? ¿Te van a traer carbón? ¿Cómo lo ves? No. ¿Estudias mucho? Sí. ¿Ayudas en casa? Bueno, entonces sí. Bueno, pues que te des una feliz noche. Y acostarse pronto. ¿Entendido? Vale. ¿Qué tal los Reyes Magos? Bien. ¿Tú creías que eran así o eran diferentes o cómo eran? ¿Son más guapos en realidad? ¿Y qué les dijiste? ¿Les dijiste algo? ¿No les has dicho nada? ¿No? ¿Ni que te tengan los regalos ni esas cosas? ¿Ni que te has portado bien? Eso sí lo has tenido que decir, ¿no? ¿Y qué tal? ¿Y por la noche qué vas a hacer? ¿Vas a dormir pronto? ¿Vas a despertarte pronto y coger los regalos? ¿A que sí? ¿Ha sido buena? Vale, pues ya está. Sí. ¿Los habías visto más veces? ¿Algún año más o no? Sí. ¿Sí? ¿También? ¿Y qué? ¿Ya os habéis dicho? Nada. ¿No les habéis dicho nada? ¿No les habéis dicho que os has portado bien? ¿Se os van a traer todos los regalos? Sí. ¿Se os van a traer carbón? ¿Os dio eso? ¿Y no dijisteis nada a ellos? ¿Ni que habéis sido buenos o malos? No. No, por cierto, ¿qué tal habéis sido este año? A mí me dijo Gaspar que se me porte bien y me porte bien. ¿Te portaste bien? ¿Seguro? ¿Seguro también que os habéis portado bien? Sí. Bueno, ¿y pensáis que nos va a traer todos los regalos, no? Sí. ¿Habéis traído la carta pronto? Sí, la tiene escrito... mi madre. Pero la habéis escrito antes, ¿no? Pronto. Sí. Pero con todo el jaleo que tienen, ¿no? Y luego por la noche, ¿qué vamos a hacer? ¿Acostarse pronto? No nos va... Ah, pero nos vamos a acostar pronto. ¿Vamos a tener los zapatos limpios? ¿Vamos a hacer a los padres? ¿Sí? Vale. Pues nada, que tengáis buena noche, ¿eh? Además, mira, si os vais a la cama pronto, despertéis pronto y disfrutéis de los juguetes antes. ¿Os parece? ¿Vas allá a ver los Reyes? Sí. Vale, ¿qué tal te has portado hasta este...? Bueno, este año no, el año pasado, porque este año... Bueno, el año pasado, bien, porque saqué también buenas notas en el cole, porque, bueno, en primero, en segundo y en tercero, siempre todos dieces. Luego, a ver, este año esperemos. Bueno, pero bien, ¿no? La cosa pinta bien. ¿Y qué, escribiste la carta pronto? Bueno, la escribí hace una semana, sí. ¿Una semana? ¿Y les habrá dado tiempo? ¿Eh? ¿Les habrá dado tiempo a meterlo en la bolsa? Sí, es que se la di hoy al paje. Bueno, ¿se la diste al paje hoy? ¿Piensas que te van a llevar los regalos hoy, esta noche? Esperemos que bueno, sí. Bueno, son magos, ¿no? Son magos. Pues, ¿y qué les vas a decir? Pues es que yo les quiero mucho porque siempre me han traído regalos, los que he pedido, están en mi corazón. ¿Quién es el rey favorito para ti? Baltasar. ¿Y los demás? Y los demás también, pero el que más siempre me gusta mucho. Más es Baltasar. Luego me encanta también Gaspar y Melchor, me encanta también. Bueno. Es mi fiesta favorita. Claro, te traen regalos normal. Claro. O sea que esta noche acostarse pronto. Y a dormir.
y agua y galletas y leche para... No, leche, agua y galletas. Ah, vale, todo ahí. Ponemos el ramolleonés y las flores y unos zapatos, unas botas, porque nosotros siempre... Porque ponemos nuestras botas a la puerta para que nos dejen a veces chuches. Muchas veces me desperté en mis botas allá, chuches. Bueno, pues que pases una feliz noche. He venido a ver la cabalgata porque me encanta, cada año es mi tradición, voy a verla porque es preciosa la cabalgata. Pues me alegro, que te guste. Pues nada, que disfrutes de la noche. Y a dormir pronto, Sí. Venga, que te traigo muchas cosas. Gracias. A ti. Adiós.
Virgen va caminando.